pedimos, Señor, que a través de tu pasión, tu crucifixión, tu muerte en la cruz, tu resurrección, tu ascensión y por el poder de la Santísima Trinidad, que nos liberes de las fuerzas y las esclavitudes de la oscuridad, de las tinieblas. Tú lo puedes hacer, Señor, tú lo puedes hacer, porque eres nuestro Dios y confiamos en ti y nos abandonamos a ti y a tu voluntad. Y deseamos que este abandono, esta consagración a tu amor y a tu voluntad y a tu preciosa sangre sea eficaz hoy para nuestra liberación. Pero queremos una liberación integral, Señor, no una liberación en parte. Queremos que nos liberes de toda fuerza de las tinieblas, de todo poder del enemigo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestros afectos, en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestros cuerpos, en nuestras relaciones humanas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros barrios, en nuestra ciudad. Que el poder altísimo, ese poder eterno, se manifieste hoy, Señor. Tú dices en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, un sábado Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas y estaba allí una mujer que por causa de un demonio llevaba 18 años enferma. Andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado». «Hipócritas», le contestó el Señor, «¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro en sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, a esta mujer que es hija de Abraham y a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, ¿no se le debía quitar esta cadena en sábado?». Cuando razonó así, quedaron humillados todos sus adversarios. Pero la gente estaba encantada de tantas maravillas que él hacía. Es palabra del Señor. Jesús, tú nos liberas, así como liberaste a esta mujer encorvada, que estuvo así por obra del demonio. Hoy pedimos que también nos liberes con el poder de tu sangre, con el poder de tu sangre preciosa. Nos liberes de todo maleficio, de todo encantamiento, de toda hechicería, de toda maldición. Libéranos, Jesús, de toda brujería y de todo engaño del enemigo, de toda magia negra, blanca, roja, verde, naranja, amarilla, violeta, de toda superstición que nos daña en la verdadera fe, de todo trabajo del enemigo que venga por algún
por alguna persona, por alguien que nos quiera dañar, que nos quiera hacer algún daño, alguna maldad. Hoy invocamos, Jesús, el poder de tu sangre. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a nuestras familias, a nuestros corazones, a nuestra vida, a la Santísima Virgen María, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa. Todos los que la habitan, las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento, para nuestra perfección. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe colocamos un círculo de su sangre redentora alrededor de toda nuestra familia y de nuestras vidas. Con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y todos los días, y las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Pedimos especialmente por nuestros hogares y nuestras familias, nuestras vidas y también nuestras comunidades de fe. Pertenezco al mundo, ni pertenezco al malvado. Tú, Jesús, me has salvado y te pertenezco a ti. Pagaste con tu sangre preciosa, hasta la última gota, sangre y agua de tu costado, en la cruz has derramado. Señor, mi dueño, he muerto al mundo en tu cruz y vivo por tu resurrección, oh Jesús, mi Salvador. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota, sangre y agua de tu costado, en la cruz has derramado. Seguirte cada día.
a tu lado por siempre. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota sangre y agua de tu costado. En la cruz has derramado. Pagaste con tu sangre preciosa, vertiendo hasta la última gota sangre.